canal Rosgurumi vamos a empezar con muñequito nuevo sale seguimos con la temática de halloween este así que nuestro siguiente personaje es de terror eh, bueno es de caricatura de, de miedo espero y les guste sea de su agrado y lo realicen antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir vamos con los materiales compartido los materiales vamos a empezar ok vamos a empezar por los piecitos y vamos a empezar la primera vuelta va a ser un anillo mágico de seis puntos bajos esa va a ser nuestra primera vuelta la vuelta número dos vamos a realizar seis aumentos vuelta número dos seis aumentos al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos Terminada la vuelta número 2, vamos a realizar la vuelta número 3 y la vuelta número 4, realizando un punto en cada punto de los 12 que tenemos. La vuelta 3 y la vuelta 4. Terminada la vuelta número 4, eh, ya que hemos realizado la 3 y la 4, vamos a realizar la vuelta 5 y vamos a hacer un punto, una disminución. Todo alrededor de la vuelta, al final de la vuelta nos tienen que dar a 8 puntos bajos. Terminada la vuelta número 5, ahora vamos a realizar de la vuelta número 6 a la vuelta número 10. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. De la vuelta número 6 a la vuelta número 10. Y eh, cuando ya tengamos el piecito realizado, vamos a rellenarlo y realizamos otra igual ok aquí en la segunda eh, segunda piernita que vamos a hacer segundo pie no vamos a cortar el hilo vamos a subir una cadena y vamos a este unir la siguiente patita y vamos a realizar un punto en cada punto de los ocho de cada piecito que tenemos y un punto en cada Lado de la cadenita, si ¿sí? entonces el total de puntos de para empezar ya el cuerpo vamos a tener 18 puntos bajos la vuelta número 11, terminada la vuelta número 11, vamos a realizar la vuelta número 12, realizando un punto en cada punto de los 18 que tenemos. La vuelta número 12, un punto en cada punto. Terminamos nuestra vuelta 12. La vuelta 13 vamos a estar realizando un punto, una disminución. La vuelta 13 vamos a realizar un punto, una disminución todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta 13, ahora vamos a realizar de la vuelta 14 a la vuelta 17, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. De la vuelta 10, 14 a la vuelta 17. Terminamos nuestra vuelta número 17, vamos a hacer la 18 realizando un punto, una disminución. Todo alrededor de la vuelta, al final de la vuelta vamos a tener 8 puntos bajos. Así como vayamos subiendo nuestro tejido, vamos a ir rellenando, ¿sale? Terminamos la vuelta 18, ahora vamos a hacer de la vuelta 19 a la vuelta 21, vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. De la vuelta 19 a la vuelta 21. Terminamos nuestra vuelta 21. Vamos a cortar hebra larguita. Vamos a cerrar con puras disminuciones nuestro cuellito. Y vamos a estar rellenando muy bien rellenado porque vamos a cerrar con puras disminuciones. Y así terminaríamos nuestro cuerpecito. Ok, ya terminando el cuerpecito, vamos a realizar los brazos. Para los brazos, vamos a realizar eh, un anillo mágico de 5 puntos bajos, que esa va a ser nuestra primera vuelta. Vuelta número 2, vamos a realizar un punto en cada punto de los 5 que tenemos. La vuelta número 2. Vuelta 3 vamos a realizar 5 eh, puntos, un punto en cada punto de los 5 que tenemos igual en color blanco. Y a partir aquí ya de la vuelta número 4 eh, vamos a hacer el cambio a color negro. Y vamos a realizar de la vuelta número 4 a la vuelta número 6 un punto en cada punto en color negro. Cada vueltita vamos a realizar 5 puntos. De la vuelta número 4 a la vuelta número 6. Terminada ya la vuelta número 6, vamos a cerrar. Si ustedes quieren rellenar eh, los bracitos, van a rellenar hasta donde está la parte en color blanco. Y si no, pues no pasa nada, está muy eh, delgadito el bracito y se pone durito. Entonces, yo en lo personal no voy a rellenar. Ahora, aquí en la vuelta número 7, vamos a cerrar por ambos lados realizando puntos bajos, ¿sí? Para cerrar ambos lados. Así de esta manera. Y de este vamos a realizar otro más para que sean los dos que vamos a estar ocupando. Ahora en color blanco vamos a empezar con la cabeza. Para la cabeza vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos y esta va a ser la primera vuelta. Vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Un aumento en cada punto al final de la vuelta, vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos vuelta número 2, vuelta número 3, vamos a realizar un punto, un aumento al final de la vuelta, vamos a tener 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta 3, vamos a realizar la vuelta 4, realizando dos puntos, un aumento al final de la vuelta, vamos a tener 24 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 4 con dos puntos un aumento. Vamos a realizar la vuelta 5 y vamos a hacer tres puntos un aumento todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 5, la vuelta número 6 vamos a realizar cuatro puntos un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Terminada la vuelta número 6, vamos a realizar ahora de la vuelta número 7 a la vuelta número 13. Vamos a realizar un punto en cada punto de los 36 que tenemos. De la vuelta número 7 a la vuelta número 13. Llegamos a la vuelta número 13. En la vuelta 14, vamos a hacer dos, cuatro puntos: 1, 2, 3, 4 y una disminución todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta, vamos a tener 30 puntos bajos. Terminamos la vuelta 14. La vuelta 15, vamos a realizar tres puntos: una disminución todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 15. La vuelta 16, vamos a hacer dos puntos, una disminución, todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta, vamos a tener 18 puntos bajos. Terminando esta vuelta número 16, vamos a rellenar nuestra cabecita. Terminamos nuestra vuelta 16. En la vuelta 17, miren, yo ya rellené mi cabecita. Vamos a hacer un punto una disminución todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos todo alrededor, un punto una disminución. Terminamos nuestra vuelta 17. En la vuelta 18 vamos a hacer tres puntos, 1 2 3 enseguida una disminución, nuevamente tres puntos, 1 2 3, enseguida una disminución y terminamos con dos puntos. Que el total de puntos van a ser 10 puntos bajos de la vuelta número 18. Sí, vamos a ver si puede caber porque luego nos tengo un problemitas que no cabe. Vamos a ver eh, si lo dejamos en 10 o lo dejamos en 12 puntos. Mm, 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 mm. Ok, vamos a dejar de 10, ¿sale? Y vamos a realizar de la vuelta eh, 19 a la vuelta 21. Vamos a realizar un punto en cada punto de los 10 que tenemos, de la vuelta 19 a la vuelta 21. Aquí, ya que lleguemos a la vuelta 21, vamos a rellenar, miren, la parte de aquí de lo que viene alrededor de la cabecita, para que esté bien firme y al momento ya de rellenar, vamos a cerrar con eh, disminuciones con nuestra aguja lanera, vamos a meter nuestro cuellito hacia adentro para poder insertar nuestro cuerpo. Ok, ya terminada la cabeza. De esta manera vamos a agarrar nuestro cuerpecito y vamos a empezar a colocar la cabecita al cuerpo. Ya saben que nosotros nos vamos aquí a un ladito del de anillo mágico. Aquí donde está el anillo mágico nos vamos aquí a un ladito. Eh, ponemos nuestra aguja lanera, salimos por un lado donde está el anillo mágico. Dejamos un pedacito así sin eh, meter todas, ¿sale? Y aquí en el cuerpecito vamos a ensartar lo que viene siendo el cuellito. De esta forma. Y ahora sí vamos a meter donde está el anillo mágico. Y salimos igual donde está el anillo mágico. Aquí. Vamos a enderezar nuestra pesito Ahora sí, vamos a jalar nuestra nuestro hilito que metimos en la cabecita. Vamos a jalarlo de esta manera y hacemos nuestro nudito. Sí. ¿Para qué? Para que no se nos deshaga. De esta forma va a quedar. Ya en eh, eh, saltando nuestra cabecita vamos a colocar los bracitos para poderle hacer los demás detalles. Vamos a colocar los bracitos de esta manera. Ya saben cómo es que yo uno los bracitos al cuerpo. Entonces así como vamos a unir los bracitos. Unimos el otro bracito. De esa manera. Miren, ya ando trayéndome el relleno. Llevamos, llevamos, llevamos. Salimos por acá por un punto. Que después por ese mismo punto vamos a salir con la otra hebra del otro bracito. Hacemos nudo, escondemos y listo. Ya quedarían nuestros bracitos bien este, unidos al cuerpecito. Miren, así quedaría ya nuestro eh, muñequito ya realizado bien de, de su cabecita, los bracitos que ya están listos. Ahora vamos a continuar con las demás piezas. Eh, vamos a realizar la parte en color blanco que tiene aquí enfrente. Aquí enfrente como un eh, triángulo larguito es lo que vamos a realizar a continuación en color blanco. Ok, vamos a hacer la parte de enfrente y vamos a subir cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cadenitas. Nos regresamos con cuatro puntos. Uno. 2, 3, 4. Subimos cadenita, giramos y vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3. 4, subimos cadenita, giramos. Vamos a hacer dos disminuciones. 1, 2, subimos cadenita, giramos. Vamos a hacer dos puntos. 1, 2, subimos cadenita, giramos y vamos a hacer una disminución. Y cadenita, y así nos tiene que quedar el triangulito de esta forma. Vamos a retirar hebra. Miren, chicas, ya yo siempre les he dicho a ustedes eh, que yo mmm, las piezas las pego con silicón caliente, no porque yo las pegue. Ustedes tienen que hacerlo. Eh, yo solamente les estoy enseñando cómo realizar a Jack punto punto este en la forma de pegar o de unir las piezas ya es decisión de cada una de ustedes eh, yo las pego con silicón este yo hasta ahorita ya tengo <coughs> perdón ya tengo este seis añitos haciendo mis amigurumis eh, los he pegado y eh, de hecho cuando se me ensucian mis amigurumis o así lavo mis amigurumis y no se me despegan nada ni una pieza se despega entonces eh, yo siempre les he recomendado que ustedes eh, le den unas puntaditas, cosan sus piezas. Eh, también igual, si ustedes deciden hacerlo como yo lo estoy haciendo, ahora sí que es libre cada quien de realizarlo como más eh, se acomode y más le fa facilite a ustedes las cosas. Eh, yo pego las piezas, chicas, con silicón caliente por motivo de no hacer tan largo los videos porque pues si no me tardaría un poquito más. Eh, ya que pues tendría que enseñarles cómo coser la piececita y todo eso entonces eh, vuelvo y les repito no porque yo pegue las piezas ustedes lo van a, a realizar si ustedes quieren pegarlas adelante este yo en mi en mi persona yo les digo en mi en mi experiencia yo les digo que este las piezas que yo he pegado con silicón caliente hasta ahorita no se han despegado bueno pues vamos a pegarla, ustedes igual este, pueden darle unas puntaditas. Ok, vamos a, a realizar ahora lo que tiene alrededor nuestro cuellito. Y vamos a realizar cadenitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. Déjenme mido. Vamos a tomar medida de aquí a aquí. Miren, ya me pasé. Vamos a quitarle desde aquí. Ahorita les digo cuántas son, chicas. ¿eh? A ver, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacer. 13 cadenitas, así. 13 cadenitas. Y nos vamos a regresar. Vamos a realizar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces aquí en esta cadenita, bueno, hicimos seis cadenitas. Vamos a hacer aquí, aquí, vamos a hacer cinco puntos y luego en la sexta cadenita hicimos un punto. Vamos a hacer tres puntos en esa misma cadenita. Entonces yo ya realizo dos puntos más porque ya había realizado uno en el sexto. Entonces ahora vamos a realizar los seis puntos que nos quedaban. Uno, dos, tres. 4, 5 y 6. Entonces vamos a hacer 5 puntos, eh, 3 puntos en un mismo punto y 6 puntos, ¿sí? Y de aquí vamos a cortar, vamos a levantar cadenita, cortamos. Igual yo voy a poner silicona aquí atrás. Voy a esconder las dos hebritas que tienen aquí atrás y retiro lo sobrante. Y ahora el piquito tiene que ir donde va el piquito. ¿sí? Vamos a ponerle uno así y vamos a colocarle el otro de este otro lado, de esta forma, que nos quede lo que viene siendo la parte de la bastilla del triángulo aquí blanco. Ok. Miren, así debe de quedar. Y ahora vamos a ponerle la parte que tiene aquí color negro. Y vamos a subir dos cadenitas. Una y dos. Dos cadenitas. Y luego vamos a realizar, vamos a subir, aparte de estas dos cadenitas, vamos a subir ocho cadenitas. Bueno, lo largo, vamos a subir. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenitas, vamos a subir 7. 7 sale y nos vamos a regresar con punto bajo, vamos a, a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 sí, eh, aquí están las dos cadenitas que realizamos en la primera vez. Ahí vamos a realizar un punto deslizado o punto enano, y luego vamos a subir nuevamente las 7 cadenitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sale, y nos vamos a regresar con los 6 puntitos: 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Y ahí mismo en la segunda cadenita que hicimos, ahí vamos a poner nuestro punto deslizado. Nos brincamos a la primer cadenita y vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a realizar dos. Eh, tiras de 7 puntos y nos regresamos con 6 perdón realizamos eh, dos tiras de 7 cadenas y nos regresamos con 6 puntos lo mismo que hicimos aquí lo hacemos de este lado nada más que aquí en la última cadenita este vamos a estar realizando los puntos enanos o puntos deslizados ya llevo 3 cadenitas tres cadenitas perdón 3 4 5 6 7 me regreso con los seis puntos. Seis puntitos. Cinco. Y con este seis, ahí mismo hago mi punto deslizado. Subo nuevamente mis eh, siete cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me regreso con mis 6 puntos bajos. De esta forma. Miren. Y hago mi punto deslizado o punto enano. Y listo. Aquí voy a, a retirar mi hebra. Y vamos a ponerlo de esta manera. O sea, son dos tiras para allá y dos tiras para acá, así de esta forma. Vamos a hacer ahora la parte de atrás que es la colita del traje. Vamos a realizar cuatro cadenas. Miren, ya me manché mi dedito de, de este miren que le pongo para cuando me equivoco con la pluma. <laughs> Corrector. Vamos a hacer 1 2 3 4. Cuatro cadenitas. Eh, entonces aquí lo que vamos a realizar ahora <coughs> es que en cada cadenita vamos a estar este realizando un listón, como un listón, vamos a estar realizando tiras, tiras de 7 eh, cadenas y nos regresamos con 6 puntos bajos y ¿sí? lo vamos a hacer como esta cadenita eh, la número 4 a partir de ahí vamos a subir 7 cadenas 1 2 3 4 5 5 6 7 nos regresamos con 6 puntitos 1 2 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? En la cuarta, 1, 2, 3, 4. Aquí en la cuarta cadenita que habíamos realizado por primera vez, vamos a realizar un punto deslizado. Entonces ya tenemos el primer mechón de la cadenita número 4. ¿Listo? Vamos a pasarnos a la siguiente, hacemos punto deslizado.

Ahí mismo en el tercer cadenita ponemos nuestro punto deslizado, nos brincamos a la siguiente, hacemos punto deslizado y subimos las siete cadenitas. Y así lo vamos a hacer cuatro veces. Ok, aquí ya terminando, retiramos hebrita. Y aquí están los cuatro mechones que realizamos para la parte de atrás que es del. Eh, traje sale entonces ahora yo voy a, a esconder estas hebritas y ahorita regresamos ok ya terminamos vuelvo y les repito ustedes eh, pueden darle unas puntaditas o si ustedes quieren pegar como yo lo voy a hacer pueden hacerlo y lo vamos a poner aquí en la parte de atrás así lo colocamos así en la parte de atrás para que sea la colita del trajecito que trae aquí. Nos esperamos a que seque. Ahora, para los ojitos vamos a estar utilizando fieltro. Vamos a estar utilizando fieltro para colocarle los ojitos aquí a nuestro jack. Ok, miren, vamos a cortar de esta parte como ovaladitos, un poquito ovaladitos. Y vamos a ponérselos de esta forma. Este igual, eh, se los voy a pegar yo con silicón. Los voy a acomodar así más o menos que quede eh, parejitos y luego vamos a poner los demás detalles. Ok, ya realizado, vamos ahora a colocarle lo que viene siendo la naricita. Para la naricita eh, son dos orificios. Yo se los voy a marcar primero con eh, marcador permanente y luego ya después con pintura. Y hacemos dos orificios de esta manera. Que al igual de, de la boquita, vamos a realizarla así de esta forma. Hasta acá. Sí, miren. Yo solamente lo voy a hacer así porque ahorita le voy a, a poner mejor, ¿sale? Aquí así. Solamente estoy poniendo la línea para saber dónde va a ir, ¿sí? Entonces vamos a agarrar nuestra pintura en color negra, que de igual manera yo utilizo pintura acrílica, que es pintura textil o pintura acrílica, para pintar en tela. Este, agarramos, bueno, yo me ayudo mucho con eh, palitos de dientes. También igual si ustedes se ayudan también con este pincel, pueden hacerlo, no pasa nada. Vamos a hacer es tapar este agujerito de esta forma. Miren, y lo vamos a recargar. Para que quede bien, bien negrito. De esta forma. Miren. ¿Sí? Así lo mismo hacemos con el otro. Con el otro. Este. edificio aquí de la naricita. De esta forma. Miren. Y lo mismo vamos a hacer con la boquita. Con la boquita vamos a ir marcando de esta forma en color negro todo, todo, todo alrededor, que quede bien, bien marcadita. Miren, ya pintada la boquita, ahora lo que le vamos a hacer aquí, van a ser unas líneas. De esta manera, de igual manera, también igual, pintarla vamos a estarla pintando teniendo mucho cuidado chicas eh, ya saben que cuando pintamos en tel en amigurumi esto ya es para ya no moverlo ya no tocarlo para que no se nos vaya a manchar otra parte de eh, de pintura en nuestro amigurumi en otra parte que no va pintado que no se nos vaya a manchar deben de hacerlo con mucho mucho cuidado que de igual manera Manera pueden utilizar eh, una bolsita para que envuelvan toda esta parte para que no puedan eh, llenar el muñequito. Entonces, miren, vamos a poner así líneas de esta forma. Y poniéndolas así todo alrededor, bueno, más bien todo lo que es la boquita. Y bueno, pues así quedaría ya, ya terminado. Este todo, todo, todas las piezas ya realizadas. Espero les guste. Lo vayan a realizar. Ya saben que si realizan los amigurumis, nos mandan fotito al grupo de WhatsApp para ver su trabajo ya terminadito. Ya que si ustedes lo quieren eh, con el trajecito ese que trae las rayitas eh, blancas, pueden hacerlo. Nada más le pintan rayitas blancas en todo lo que es el traje y ya obtienen el, el, el que trae el trajecito con rayitas blancas. Entonces, eh, bueno, pues esto sería todo. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos en el próximo, amigurumi. Hasta luego.